Oye, Gaby, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? ¿Mucho trabajo? Algo. ¡Sorpresa! Ok, ok, me late que estoy de mal tercio aquí, me voy. Pues sí, ¿eh? ¡Ah, entonces me voy! ¿Me estás corriendo? No, claro que no, Blanca. Quédate aquí con nosotros a platicar. Como parece que te vas a quedar aquí un rato, atiéndeme local, ¿no? Los pesos están ahí puestos. Voy por un refresco y no me tardo, ¿ok? Oye, espérate. Oye, Patrick. Mande. ¿No tienes a alguien para presentarle a mi amiga? Es que a ver si así se le quita lo mala onda y... ¡Ay, amargada! Oye, bueno, Marcos estaba bien, pero está saliendo con Lucía. ¡Ay, qué lindos! ¡Qué bonita pareja! ¿Sabías que son tal para cual? Ya sé quién. ¿Quién? Y está disponible y solterito. ¿Quién? Archibaldo. ¡Ay, no, gracias! Así que perfecta, soltera y feliz. ¡Ay! ¿Qué dije? Nada, después te explico. Oye, Gaby. ¿Mm? Es importante que hablemos, ¿eh? Sí, claro. Pero, pues, como te la pasas borrándote, pues... Pensé que no te importaba saber nada que tuviera que ver conmigo. No es eso, Gaby. La verdad es que... Pues sí, he estado muy ocupado. Sí, me imagino. Pero, bueno... Si veniste para acá es porque querías verme, ¿no? Pues sí, claro, a eso vine, a verte. Sí, y si querías verme es porque sientes algo por mí, ¿verdad? Sí, claro, Gaby, eres una niña muy, muy linda. ¿Linda? Ajá. Oh, ¿y nada más linda? No, eres linda, pero eres muy guapa y eres muy buena gente y estoy encantado de que nos estamos conociendo. Sí, claro. Yo también pienso que deberíamos conocernos un poquito más. ¿Sí? Oye, Gaby, perdón, ¿no has visto a Archibaldo? Es que lo ando buscando por todos. Archibaldo. Qué popular anda Archibaldo. Todo el mundo pregunta por él, ¿no? Sigue cosas, es muy solicitado. Es nada, es que quería hablar con él antes de ver a Mirta, pero pues es que no lo encuentro en ningún lado. ¿Tú no lo has...? ¡Ataca! No lo he visto. ¿Por qué mejor no te vas a ver si ya puso la marrana, eh? Vete a buscar a otro lado si no quieres que te mate. ya ustedes estaban acá. Perdón, ¿eh? ¿No quieren que les traiga unas velitas? ¡Ay, ya, sácate de aquí! Ven unas bien buenas en el bazar, te lo juro. Bataca. Tengo que hablar con Bataca. No, Bataca, ya está la tarola. No. La habías roto, ¿no? ¡Padre! ¿Qué pasó con la tarola, Bataca? Bataca, tienes que llegar en el momento más inoportuno. A ver, entonces ustedes tienen una banda a escondidas. Sí, pero ojo, porque mi hermano mayor no se puede enterar, ¿eh? Porque si se entera te metes en una broncota. Sí, no sabes. Bueno, sí sabes, pero no sabes. Si nos cacha, te juro que nos corta la cabeza en cuadritos. Pero ¿por qué no vas a vernos hoy? Bueno, yo estaba pensando que en lugar de ir a verlos, podemos hacer algo tú y yo, solos. Digo, no voy a estar mucho tiempo en la ciudad, entonces... Mira, ¿por qué no vas a escucharnos hoy? Y luego hablamos de eso, ¿vale? Como quieras, alumna. Bien, profe. Sí. Profesor, ¿cómo estuvo la clase? No sabes, hicimos muchísimas cosas, Alexander. Si quieres te toco algo, Marion, para que lo escuches. Él hizo una canción. ¡Marion! Le preguntó al profesor. Bueno, Marion es una alumna. Ah, oye, vino el doctor. A ver a Carlota, yo que tú subía, ¿no? ¿Qué? ¿Ya se fue? No, sigue allá arriba. Corre. Bueno, no se mueven de aquí, ahorita regreso. No. Bueno, y como te iba diciendo, ¿Quieres ir a escucharnos? Bueno, va. Vamos, cántame. Gracias, eres tan guapo. No sabes, me moría de ganas de estar así contigo. Oye, Gaby, pues mira, están trabajando mucho, ¿por qué nos ayudamos? Ay, no te vayas, quédate así conmigo. ¿Segura? Ajá. Hasta es muy a gusto. Bueno. ¡Hola! ¡Hola, Blanca! ¡Hola! ¿Cómo están? Vente. Mira, ella es Blanca, él es Pacha. ¿Qué onda? Nicolás. Hola, Patito. Cuac, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Hola. Oigan, pongan mucha atención. Estoy feliz porque Nico se va a quedar a escuchar el ensayo de hoy. ¿En serio? Sí. Ay, qué padre. Pues eso sí podemos ensayar, ¿no? Ah, bueno, si quieres lo dejamos para otro día, no pasa nada, ¿eh? No, nosotros podemos ensayar pase lo que pase, ¿no? Sí. Bueno, a ver, tú cuéntame. ¿Cuándo pueden venir los de tu banda? Pues traes, ¿no? Ah, no sé, lo veo un poquito difícil, pero voy a tratar. Pero, a ver, dime, ¿qué hacen cuando salen así, entre tantos amigos, y coquetean a las chavas y a los objetos de deseo? Ay, cuéntame, ¿o quieres una linda? Ah,
Oye, me encanta hablar contigo. Eres así como tan... Valentina, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a hablar allá más tarde? Más tarde. Sí, tienes razón. Oye, ¿y es un europea? Vale, Valentina. ¿A ti qué te pasa? ¿No estás contento o qué? Porque si suerte tenemos, Nicolás los invita a tocar con ellos en uno de sus shows, ¿no crees? Claro, seguramente. Si te andas ligando a tu profesorcito de piano. Oh, Fachita, estás celoso. ¿Pero sabes qué? No tienes ningún derecho a decirme nada, Facha. Tú eres el grosero, el que me batea horrible cuando te estoy diciendo que te amo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pues tienes razón. Claro. Yo no me voy a meter en tu vida, es lo que quieras. Ahora, vas a hacer lo que quieras. Estoy. Gaby, no te molestes si me voy, ¿verdad? No. Patrick, pero regresas al ensayo, ¿verdad? Sí, al rato vuelvo. ¿Sí? Oye, pero despídete. Gaby, a ver si te ayudo. Del FBI, es un controlador. No, más que un controlador, es como un cavernícola. Te lo juro, si se entera que estoy lavando, me manda a contar pingüinos a no sé dónde. ¿Y a ti? No, te corre de mi casa patada. No, entonces vamos a quedarnos aquí un ratito porque no sé que esté dando sus vueltas por ahí. Además, yo no quiero que me corra de tu casa. ¿Sí? Mario, mira, ahora que te he conocido, la verdad es que me dolería mucho perderte. ¿Qué haces aquí, Facha? Pues vengo a avisarte que ya se fue Alexander para que salgan de su escondite. Ajá, ahí está la forma de avisar, ¿no? Casi nos matas de un susto. Contigo no estoy hablando, así que no te metas. Ya, cálmate, ¿caeres? Ya. Muchas gracias por avisarme que ya está aquí mi hermano, que ya se fue. Ahora ya te puedes ir, me voy a la casa yo, ¿ok? No voy a dejar que te vayas hasta ahora sola. No te preocupes, se va conmigo. ¡Marion! ¡Marion, ¿dónde estás? ¡Marion! Aquí estamos. ¿Qué hacen ustedes dos aquí solos y escondidos?